Se reanuda la sesión después del receso decretado, por lo que le solicito a la Secretaría se sirva verificar la existencia de quórum legal. Enseguida, señor presidente. Maestro Gustavo Miguel Mejiro Nájera, presidente. Gracias. Maestro, consejeras y consejeros, maestro Gerardo García Marroquín. Presente. De la voz, maestro Filiberto Chávez Méndez, presente. Consejera electoral, Norailda Urdiales Sánchez. Presente. Representante de los partidos, licenciado Baruc Efraín Alavés Mendoza. Presente. Licenciado Mario Raimundo Patiño Rojas, representante del PRD. Señor presidente del Consejo General, esta secretaría se permite declarar la existencia de quórum legal. Gracias, señor consejero. Le pido, si es usted tan amable, proceda a informar a este consejo respecto al desarrollo del seguimiento y cómputo de la sesión del Consejo Municipal. Enseguida, señor presidente, según informe que rinde la Secretaría Ejecutiva respecto al seguimiento de las actividades realizadas por el Consejo Municipal Electoral de Santa María Xadani en el proceso electoral extraordinario 2017. Consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, ciudadanía en general, esta secretaría informa que el día de hoy, 8 de junio de 2017, a las 11 horas con 20 minutos se instaló en sesión permanente el Consejo Municipal de Santa María, el Consejo Municipal Electoral de Santa María Xadani, para realizar el recuento total de votos de las casillas instaladas en la elección extraordinaria de concejales. En la instalación del Consejo Municipal Electoral estuvieron presentes los representantes del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido Renovación Social. El Consejo Municipal Electoral se trasladó al inmueble donde se resguardan los paquetes electorales para poder realizar el recuento total de votos de las casillas instaladas. En el traslado de paquetes electorales inició a las 11 horas con 30 minutos, estando presente las y los consejeros municipales, consejeras y consejeros municipales, además de los representantes de los partidos políticos PRI, PAN, PRD, Partido Verde Ecologista, Morena y PRS, acto realizado en presencia de la licenciada Catalina Cruz Leiva, titular de la Oficialía Electoral de IEPCO. En dicho acto estuvieron presentes también elementos de la Policía Federal, quienes vigilaron y custodiaron el traslado de los paquetes electorales a la sede del Consejo Municipal. Es importante mencionar que en el traslado de los paquetes electorales no se registraron incidentes. A las 11 horas con 49 minutos, los paquetes electorales arribaron a la sede donde sesiona de manera permanente el Consejo Municipal Electoral. A las 12 horas con 7 minutos inició el cotejo de las actas correspondientes. En dicho acto estuvieron presentes los representantes de los siguientes partidos políticos: Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Morena, Verde Ecologista de México, Renovación Social, y se tomó protesta al representante del Partido del Trabajo. Durante el cotejo de actas estuvieron presentes 7 representantes de los partidos políticos. A las 12 horas con 56 minutos inició el recuento total de los votos de las casillas instaladas en la elección extraordinaria de concejales de Santa María Xadani, contando con la presencia de los representantes de los partidos políticos ya mencionados. A las 13 horas, 1 de la tarde con 59 minutos, concluyó el recuento de la casilla 1229 básica. En esos momentos continúa el recuento de votos, llevándose a cabo el recuento de la segunda de las 10 casillas que hay en total. Es la cuenta, consejero presidente del Consejo General. Muchas gracias, señor consejero. Señoras y señores, está a su consideración el informe que rinde la Secretaría Ejecutiva. No habiendo alguien que haga uso de la voz,
para seguir dando seguimiento a la, al cómputo que está realizando el Consejo Municipal Electoral de Santa María de Xadani, se decreta nuevamente un receso para volver a este recinto a las 18:30.